Es importante que cuando es proclamada la palabra de Dios nos dejemos tocar por ella, que nos miremos en ella como en un espejo, que nos demos cuenta que el Señor nos está hablando y nos está llamando a la conversión y nos está animando y nos está recordando las cosas fundamentales de nuestra vida y de lo que Él ha dispuesto para nosotros, ¿no? Hoy habla el Señor de la conversión. Si no os convertís, pereceréis de la misma manera. Y nos saca de la mentalidad común a muchas religiones, ¿no? Y hoy en día que está muy extendida, por ejemplo, aquí conceptos de las religiones orientales, por ejemplo, el karma. Esto entre los adolescentes y jóvenes está muy extendido, pero entre los adultos también. El karma es una creencia de las religiones orientales que el mal que tú haces, el universo te lo devuelve, ¿no? Y entonces cuando les pasa algo malo dicen, ha sido el karma. Es como una especie de destino negativo que todos tenemos. Mirad, nuestra religión, el cristianismo, la fe cristiana, no cree en unas energías impersonales que devuelven lo que uno hace. Y eso es de lo que intenta explicar Jesús aquellos hombres, y nos intenta explicar hoy a nosotros. Y dice, mira, aquellos que mató Pilato y aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé, no fue, podría decirnos hoy en día, el karma. No es que eran malos y entonces les ha pasado eso. Y dice, porque si es por ser malos, tendría que caeros la torre a todos. Me permito hacer esta traducción del Evangelio. Tendría que caeros la torre a todos. Lo pasa, dice la Escritura, considera que la paciencia de Dios es vuestra salvación. Tenéis un tiempo en esta vida para dejaros transformar por mí, para dejaros purificar, para aprender a amar, para reconocer cuál es vuestro lugar, cuál es vuestro puesto, el puesto que se os ha asignado, a qué estás llamado en esta vida. Y el Señor lo hace con paciencia y nos lo muestra con esta historia de la higuera. Una higuera que no ha dado fruto. O sea, una higuera que está plantada, que se esperaría que dé fruto y no lo da. Y entonces el dueño le dice al viñador, córtala, porque ¿para qué va a estar dañando el terreno? ¿Para qué va a estar gastando los nutrientes de la tierra y ocupando un espacio que podría ocupar otro? Y este labrador, que es imagen de Jesucristo, este viñador, dice, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor, echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, si no la puedes cortar. Y esto es lo que hace el Señor en nuestra vida. Con paciencia va cavando alrededor y echando estiércol, va preparando. El Señor dice San Juan Bautista, creo que es en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, no da el Espíritu con medida, lo da sin medida. El Señor sigue saliendo a nuestro encuentro, sigue llamando nuestra atención, sigue poniéndonos acontecimientos, medios, personas, sigue lanzando como un dardo su palabra a nuestro corazón, sigue derramando su Espíritu Santo para que tú puedas dar fruto. Esto se repite en muchos momentos en el Evangelio y en muchas parábolas, y Jesús lo centrará después en la última cena, para que tú puedas dar fruto, para que tu vida cumpla el cometido para la que ha sido creada, para que puedas dar los frutos de las buenas obras del amor. Amaos como yo os he amado. Que sean uno. Y una de las cosas de las que necesitamos convertirnos y que es al mismo tiempo una alegría para nosotros es el descubrir que Dios ha pensado un lugar para mí. Muchas veces uno de nuestros pecados puede ser el pensar que aquí en esta vida estamos de bulto. No sé si entendéis la expresión, ni se utiliza en todos los pueblos,
Pero yo cuando era pequeño y jugaba a pillar, como era el más pequeño de todos mis hermanos, decían, Pablo va de bulto, porque si no iba a perder siempre. Entonces ya podía correr, que aunque me pillaran, no pagaba, ¿no? Pues a veces pensamos que en esta vida estamos, como decimos en valenciano así, yo estoy aquí en esta vida porque tenía que haber de todo. O que estamos aquí por casualidad, o que no tenemos un cometido, o que a lo mejor las personas más mayores, ¿no? Pues ahora ya tengo una edad que no puedo a lo mejor ser catequista, o que no tengo fuerzas para hacer ciertas cosas, pues yo no tengo ningún cometido en esta vida, y solo me queda esperar la muerte, o solo me queda entretenerme para no aburrirme, porque me siento muy sola, o solo me queda estar todo el día con la televisión encendida, o ya nadie se acuerda de mí, y entrar en una tristeza, en una desesperanza, en una apatía, pues el Señor hoy te recuerda que estás llamada, estás llamado a seguir dando fruto, que si todavía estás en esta tierra es porque todavía hay una misión que realizar. A lo mejor tu misión simplemente es en un tiempo desde la oración y el ofrecimiento de tus sufrimientos, o a lo mejor es algo más que puedes hacer y que el Señor te está pidiendo, no lo sé. Pero nos está diciendo esto, que el cuerpo, todo el cuerpo, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y a cada uno lo ha puesto en su lugar. Y nos lleva a madurar, a conocer al Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Y es importante esta expresión, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres que con astucia conduce al error. Qué actual esta frase de la palabra de Dios para nosotros hoy. Cuánta confusión, y cuánta confusión por falta de conocer a Cristo. Cuánta confusión por falta de escuchar su palabra y de rezar con su palabra y de meditar su palabra. Dice el Salmo primero, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia que da fruto en su sazón, medita la ley del Señor día y noche. Pero los impíos serán paja que arrebata el viento. ¿Y a qué nos llama el Señor? ¿Qué es esta conversión? Dice, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza. Realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo viene ajustado, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Mirad, en la teología católica hay dos conceptos que nos pueden ayudar. Termino con esto. La solidaridad en el amor y la solidaridad en la gracia, se llama, perdón, y la solidaridad en el pecado. ¿Qué significa esto? Pues que cada acto de amor que tú vivas hacia Dios o hacia los hermanos, es decir, cada acto hecho, como dice ti, actuando la verdad en el amor, haces crecer a todo hacia Cristo. Que en la medida en que tú te dejas santificar por Dios y respondes a la vocación a la que Dios te llama y a las intuiciones que el Señor te va poniendo en tu corazón, cada oración que tú haces, cada limosna, cada ayuno, cada acto de caridad, cada negación a ti mismo, cada rato de escuchar la palabra de Dios, por pequeño que sea, afecta a toda la Iglesia y a toda la humanidad. Cada vez que tú dejas que el Espíritu Santo actúe más en ti, estás dejando al Espíritu Santo actuar más en toda la Iglesia, porque tú formas parte de este cuerpo. Y al mismo tiempo, cada vez que yo, por pereza, por desidia, o por cansancio, o por ignorancia, o por soberbia, o por lujuria,
me cierro a la gracia de Dios, cada vez que yo elijo vivir en el no amor, también eso afecta a toda la realidad y a todos los hombres y a toda la Iglesia. Tenemos una gran responsabilidad porque vivimos, formamos todos parte del mismo cuerpo. Y por pequeña que sea la uña del dedo meñique, si me la arranco, todo mi cuerpo se queja, ¿verdad? Pues por pequeño que me sienta yo, si soy herido por el pecado, todo el cuerpo lo sufre. Pero cuando soy sanado por la gracia de Dios, todo el cuerpo lo reconoce y lo experimenta. No estamos solos en este camino hasta el cielo. Cristo es nuestra cabeza. Por eso nos unimos a Él en la Eucaristía, pidiéndole hoy esta petición: Señor, que en nuestra vida se realice la verdad en el amor. Si no estamos dando frutos, gracias por tener paciencia con nosotros. Que nos dejemos cavar esta cerca, que nos dejemos echar estiércol, aunque eso a veces implique sufrimiento, aunque a veces implique el dolor de la purificación. Pues, pero que nos dejemos, Señor, tratar por ti para que nuestra vida pueda dar el fruto que tú has soñado desde la eternidad.